Desde el 17 de octubre, Set Art subasta todos los miércoles una de las colecciones más amplias de memorabilia del rock que existen en Europa. Una ocasión única para coleccionistas y amantes de la música para hacerse con objetos de iconos de la historia del rock, como The Rolling Stones, The Beatles, Pink Floyd, Bruce Springsteen, Queen o Madonna, entre muchos otros, y que fueron el motivo de la creación del Museo del Rock de Barcelona. Entre las piezas que se expusieron en este museo, hay muchas a destacar, pero sin duda una de las que muchos coleccionistas y amantes del rock van a ansiar son dos letras originales manuscritas por Bruce Springsteen que Set Art subastará el próximo 21 de noviembre. Se trata de las letras escritas por su puño y letra de la canción Changing Children que tocó con su grupo Steel Mill en el año 1971 y el tema inédito I Had to Beat You. Estas no solo destacan por su valor icónico, sino también por la elegancia poética y por los sentimientos tradicionalmente americanos que únicamente The Boss es capaz de incorporar a sus canciones. Pero estas no son las únicas piezas de Bruce Springsteen que Set Art pone a disponibilidad de los coleccionistas. Este mismo día se subastará la icónica chaqueta tejana con las mangas recortadas de la marca Lee, con la que Bruce Springsteen pisó cientos de escenarios repartidos por América, Europa, Asia y Oceanía.